Realmente lo que estamos haciendo acá nosotros es una gira de incidencia, hemos llamado nosotros así, con la idea de encontrarnos con algunas instituciones del Estado, entre ellas el Senado de la República, con el fin de mirar un poco, examinar un poco cómo va la implementación de la sentencia 4360 en esta región de la Amazonía y pues en la parte de Orinoquía. Nosotros desde que conocimos la sentencia de la Corte, vimos que a la hora de implementarla los grandes perdedores iban a seguir siendo los habitantes campesinos, indios y negros que habitamos históricamente esos territorios. Entendíamos ya de que eso podía generar muchas situaciones, entre ellas el despojo de tierras, amparados en la normatividad ambiental. Claro, nosotros somos conscientes de que la Amazonía hay que cuidarla y pues la Orinoquía, esos bosques tropicales que hay allí, hacen un papel muy específico en la vida del planeta, pero entonces, ¿y la gente qué? Entonces nosotros estamos hablando de hagámosle al pacto social, sentémonos y hagamos el pacto social del que habla la misma sentencia. Sentémonos a examinar un poco, entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿A dónde lo vamos a relocalizar? ¿Hay plata para esto? ¿Deberá haber entonces recursos? Pero entonces no hagamos esto, no hagamos la defensa de la Amazonía con operativos militares. Estamos defendiendo derechos humanos de los campesinos, indios y negros que habitamos ahí. Que nos encontremos y que discutamos, que analicemos, que busquemos caminos que nos acerquen, ¿cierto? Y no que nos distancien. La Amazonía en estos momentos, así como está desarrollándose el plan Artemisa, va rumbo a un conflicto que no va a tener pocas dimensiones, un conflicto, es la continuidad de un conflicto armado que muy contentos nosotros estábamos porque con el proceso de paz dijimos, bueno, vamos a tener tiempo de ponernos al día de aquí para allá con el resto del país porque es que nosotros somos marginados. Senadores, la propuesta en concreto que nosotros traemos es, hagamos la audiencia pública, donde podamos estar ustedes, las instituciones que tienen que ver con el tema Artemisa y las comunidades campesinas, indios y negros que faltan en sus territorios, para que entre todos discutamos la posibilidad de ese pacto social. Si no somos capaces nosotros de hacer el pacto social y parar la implementación de Artemisa, estamos convocados al despeñadero. Lo que se concluye es que aquí hay una constante repetición de todos los hechos de violencia y persiste una guerra que pensamos que se iba a terminar con el proceso de paz y no es así, sino una guerra que se transforma en más asesinatos, en más masacres y en más despojo del territorio y de la cultura de los colombianos, como es afros, campesinado e indígenas. Y a eso tiene que ponerle atención el pueblo colombiano como tal, la comunidad internacional, porque lo que va en estos momentos es el resurgir de más guerrillas, de más grupos armados que van a encontrar la justificación para armarse en cualquier parte de la región de Colombia. Y eso es lo que está ocurriendo con el nuevo resurgimiento de las, entre comillas, disidencias. Nosotros hemos hecho énfasis en este tema de la Artemisa porque es increíble que se militarice el tema ambiental en Colombia y la estigmatización a la gente. Aquí lo que venimos a exigir es respeto, que nos traten con respeto, que no nos sigan haciendo creer y difamando de que somos ilegales, como si nosotros hubiésemos nacido en estos territorios. Porque si hubiese voluntad política, aquí estarían, escuchándonos. Porque no estarían invirtiendo toda esa cantidad de dinero, de dólares, en bombardeos, en operativos. Esta militarización de la agenda ambiental del gobierno y del Estado colombiano, pues ha generado el despojo, el desalojo de campesinos, familias campesinas a quienes se les ha quemado sus viviendas, sus propiedades, se les ha hecho firmar para que no regresen a sus pequeñas parcelas y se les ha también encarcelado, ¿no? Una situación muy grave porque no se presenta ninguna alternativa para estas personas que viven años en estos territorios, incluso desde antes de que se conformaran los parques nacionales y demás zonas de conservación
que se tiene en el territorio. Nosotros estamos entonces demostrando una vez más nuestra disposición para el diálogo, para resolver todos estos conflictos territoriales, ambientales, políticos, culturales, espirituales que hay en el territorio y visibilizando especialmente la situación aquí a nivel del país, ¿no? Porque los colombianos no conocen qué es lo que está pasando en la región de la Amazonía y esta situación es muy grave en materia de violación de derechos humanos. Nosotros conservamos, estamos dispuestos a hacer el manejo adecuado de la Amazonía como pulmón del planeta. Lo hemos venido haciendo en el caso de los pueblos indígenas de manera milenaria, pero estamos totalmente apartados por el gobierno de los espacios de participación, de planeación, del desarrollo, del futuro del territorio, ¿sí? Nosotros hacemos unos procesos allá de conservación, que la misma sentencia lo dice. Hagan unos pactos intergeneracionales, unos pactos por la conservación de la Amazonía. ¿Qué hicimos nosotros? Eso no se cuenta. Nosotros allá hicimos un pacto intergeneracional por la protección del jaguar en las sabanas del Yarí, donde involucramos niños desde las instituciones educativas, desde los grados preescolares hasta los últimos, involucramos las tres generaciones. Se hace un pacto donde involucramos todos estos niños porque es más fácil educar al niño que estar metiendo preso ahora el adulto porque esté matando el jaguar o esté deforestando. Nosotros traemos una relación de convivencia muy armónica con los campesinos, ¿sí? Entre indígenas y campesinos. Nosotros respaldamos la creación de las zonas de reserva campesina como la posibilidad de hacer la defensa de manera colectiva del territorio. Se acerca un poco a la forma de cómo entendemos nosotros, interpretamos nuestra relación con la madre tierra. Que la zona de reserva campesina es una apuesta agraria de paz para la solución de problemas tanto sociales en términos de tierra como en problemas ambientales. La figura de zonas de reserva campesina entonces regula, uno, la tenencia de la tierra, regula, dos, ciertas medidas de política y gobernanza ambiental en los territorios. Por ejemplo, en 20 años que lleva la constitución de la zona de reserva campesina, en medio de un proceso del cambio cultural, de la pedagogía y la formación, solamente se ha deforestado un 1% del territorio total de la zona de reserva campesina. Entonces, digamos, eso es un ejemplo claro de que el campesinado, a contrario a lo que dice el Estado, tiene políticas en estos momentos legitimadas en sus territorios de gobernanza ambiental, porque ellos saben que del territorio y de la tierra depende también la proyección, no solo de ellos desde su presente, sino la proyección futura de las generaciones y la misma identidad política como sujeto de derechos que tiene el campesinado. O sea, yo no es que no reconozca la oportunidad y la intención que ellos hicieron con crear la sentencia, ¿sí? Plantearla y presentarla. Es algo muy bueno y muy bonito porque estaban reclamando lo que estaba sucediendo en el territorio. Pero es verlo que de ahí también se formó un embrollo ni el berraco donde se crea toda esta complejidad en el territorio de los operativos Artemisa. Entonces, la sentencia tiene las oportunidades para darle a un campesino el mejor vivir. Pero si la aplicamos y nos ponemos de acuerdo. En la sentencia decían que se tenía que resolver el problema económico, social. Entonces también plantear si se les está resolviendo eso a las familias del territorio. Nosotros estamos creando mecanismos de protección, de proyectos que generen un buen vivir en la Amazonía, que no nos desalojen, que tampoco sigamos haciendo daño, pero que nuestra economía no se estropee. Y estamos compartiendo todas estas propuestas que tenemos desde los pueblos indígenas, porque nosotros también consideramos que los campesinos son capaces de ser protectores y cuidanderos de la madre selva, ¿sí? Esta es una apuesta que estamos haciendo no solamente por la existencia digna de los otros en el territorio, sino de la humanidad sobre el planeta Tierra, y creo que son cuestiones de mucha lógica frente a cómo conservar los ríos, el tema de la economía misma para analizarla, ¿no? Que no es lo mismo decir, no, es que las petroleras entran porque la Amazonía no produce sino el 1% del Producto Interno Bruto. Digo, venga, echemos la economía a ríos limpios. ¿Cuánto cuesta un río limpio? ¿Cuántas toneladas de oxígeno estamos produciendo? ¿Cuántas toneladas de gas carbónico estamos atrapando con el cuidado del acero? Entonces, entendernos desde la economía de vida, ¿sí? Y no desde esa economía destructiva.
destructiva que quiere sacarlo todo, destruirlo, contaminarlo, y por eso estamos diciendo la extracción de petróleo, de minerales como el oro, el coltán y demás, pues no es una opción para conservar. Y por eso ahí está la contradicción con la política económica que pone el gobierno. En el Caquetá son los campesinos los que han salido movilizados contra las petroleras y han defendido el territorio en esa parte norte de la Amazonía, y creemos que el despertar de la conciencia y el espíritu frente a la vida no es una tarea tan difícil como podría creerse, simplemente una cuestión de ser humanos.